aterrorizados están los residentes en el residencial Ciudad Modelo de Mi Vivienda, esto en Santo Domingo Norte, por la cantidad de robos que se están llevando a cabo desde hace más de un año por un grupo de malhechores que burlan la seguridad de esa zona. Nuestra periodista Wendy Hill estuvo allí, nos tiene detalles. El residencial Ciudad Modelo Mi Vivienda en Villamella forma parte del proyecto de facilidades del gobierno para quienes no tienen casa, adquieran una y puedan estar tranquilos. Pero esa paz la irrumpen delincuentes que tienen ese proyecto en la mira. Se metieron en la casa. Rompieron el llavín de la puerta principal. Sí, no, miren, a mí también se me metieron, miren, se me metieron aquí y me llevaron todo también. El modus operandi de los malhechores es el mismo. Aprovechan que estén solo los apartamentos que están en los edificios menos habitables y con facilidad sacan parte de sus pertenencias. Pero no cualquier pertenencia. Sus debilidades son los televisores, prendas y dinero en efectivo. Y cuando mi esposa entra, me dice, Mars, ¿y el televisor? Y yo, ¿cómo así? ¿Tú estás relajando? Y cuando entro, que veo el blanco, de una vez, enseguida entro a la habitación de nosotros, donde hay otro televisor, había, y precisamente tampoco estaba. Entonces, lo que más me molesta de eso no es tanto el robo de los televisores, sino la frustración con la que quedaron mis hijas luego de eso. En las dos últimas semanas ya han habido 4 apartamentos afectados. Pero realmente esto viene sucediendo desde hace casi un año. Ya tenemos una suma de 14 robos, varios intentos fallidos, o sea que serían algunos más. La frustración de esos residentes es mayor porque estos robos se cometen a la luz del día. Bueno, a mí me llevaron 2 televisores plasmas, me llevaron 5 perfumes, me llevaron como 30,000 pesos en efectivo. ¿Qué más? Una cadena de oro, un reloj que he chapado en oro de mi esposo y etcétera. El proyecto es nuevo y algunas cosas faltan por acondicionar y gran parte sigue sin habitar. Es precisamente lo que facilita la entrada de delincuentes que pasan desapercibidos. Siempre son los edificios nuevos. Ejemplo, cuando se metieron en mi edificio, éramos 2 personas, 2 apartamentos que estaban habitados. Igual que el último que pasó antier, que fue en la Manzana G, que ellos entregaron y solamente estaba esa persona. Las paredes de los alrededores para proteger la entrada de extraños es de fácil acceso. En ese sentido, se están tomando medidas para evitar que penetren al residencial. El nuevo comandante del destacamento de Guaricano, que tiene a cargo la seguridad, Fausto Madés Ramírez, aseguró fuera de cámara que tomarán medidas y desde ya adelantó que habrán en lo adelante una patrulla fija en ese entorno. Es una sensación súper desagradable usted llegar a su casa y encontrarse con tan horrible sorpresa de que te falta algo. Yo viví esa experiencia y no se la deseo a nadie. Y confío y pienso que sí, que se debería hacer algo. Estas personas esperan que la tranquilidad pronto vuelva a este residencial. Wendy Hill, Noticias, Telemicro.